Diputada federal señala que Graco es responsable por omisión en las muertes de dos personas en el socavón del Paso Express. El Congreso quiere violentar la autonomía universitaria, anticipa el rector Alejandro Vera. Promete bancada del PRI ser oposición crítica durante último año legislativo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Gerardo Suárez, quien los saluda con muchísimo gusto en este inicio de semana, por supuesto transmitiendo en vivo Noticieros El Regional a través de ONTV. Tenemos muchísima información y déjeme darle a conocer que la situación del socavón es un problema que cada vez está siendo más añejo, más peligroso. Muchas familias siguen en riesgo. El desinterés del gobierno de Graco Ramírez, el tratar de responsabilizar a todo mundo menos a él, es lo que ha provocado la inconformidad y, por supuesto, este cinismo ha ocasionado que la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional, Rosalina Mazari Espín, haya señalado y haya mencionado que Graco Ramírez es prácticamente el responsable por omisión en las muertes registradas de las dos personas en el socavón. Esto, por supuesto, en lo que sucedió en el Paso Express. Esto fue lo que dijo la legisladora, consideró que el gobierno federal está trabajando y por lo tanto tiene la necesidad y la obligación de fincar responsabilidades a quien resulte culpable, caiga a quien caiga. Y lo que dijo bien claro Rosalina Mazari Espín es que después de que presentaran ante la Cámara de Diputados la solicitud de demanda de juicio político contra el gobernador Graco Ramírez, acusado de omisión en el caso del Paso Express. Esto porque se necesita, dijo, que se sepa la verdad, ya que desde que sucedieron los hechos del pasado 12 de julio, acudieron al lugar el secretario y subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal para hacer maniobras después de que ya habían fallecido las dos personas que cayeron al socavón por la falta de manera particular del auxilio por parte de Protección Civil Estatal. Aquí no cabe que se diga, esto es federal, esto no es mi responsabilidad, ya que sí es su responsabilidad del gobernador Graco Ramírez, por lo que tendrá que demostrar ante las instancias que no cometió una omisión, porque para eso es muy clara la ley. Al dirigirse a los morelenses, informó que tras presentar la solicitud de juicio político contra el Ejecutivo Estatal, primero lo que se hace es destituirlo del cargo, inhabilitarlo por un tiempo determinado y llevarlo ante la autoridad correspondiente para que pueda deslindarse o se le finque responsabilidad sobre el caso. No se trata, dijo la legisladora, de decir que se le va a quitar el fuero, sino que el juicio político que tiene una magnitud muy grande y el que lo hayan presentado los diputados federales del PRI se hizo con la convicción de que el gobernador fue omiso al prestar los auxilios. Posteriormente, en una sesión ordinaria que se llama jurisdiccional en juicios políticos, allí es donde el 12 se ha tomado la determinación del 12 al 16 diputados, así lo dice la ley orgánica del Congreso Federal, se va a erigir en un jurado de procedencia que se encargará de revisar todas y cada una de las pruebas que presenten ambas partes. Luego saldrá una resolución conocida como declaratoria y posteriormente pasará al Senado de la República, quien estará erigiéndose un jurado de procedencia y en ambas cámaras es votado por mayoría calificada. En este caso lo que sucede es que aparentemente le corresponde al Congreso local, quien se ha visto pues subordinado al Ejecutivo Estatal, pero una vez que los diputados se den cuenta que la Federación deja solo a Graco Ramírez y que haya una declaratoria con un peso específico en un Congreso de la Unión, conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, luego entonces ellos tienen que actuar con responsabilidad y así lo señala la propia Constitución para que se pueda dar este juicio político. Eso es lo que ha señalado la legisladora federal del Partido Revolucionario Institucional, Rosalina Mazari Espín. Bueno, también le informo que sobre este tema se le están cargando las pulgas al gobernador de Morelos con relación al tema del socavón, a donde en ningún momento ha llegado a pararse a verificar la situación que viven y por supuesto las formas de solución a la problemática que están padeciendo. Los que también han levantado la mano son los abogados, quienes han estado exigiendo al Congreso del Estado para que se ratifique el juicio político en contra del mandatario estatal Graco Ramírez. Foro
morelense de abogados exigieron a los diputados del Congreso del Estado a que ratifiquen la solicitud de juicio político en contra del gobernador Graco Ramírez Abreu, debido a que hasta el momento el gobierno del Estado ha tenido desaciertos respectivo a la muerte de dos personas en el socavón, así como también en el gasto excesivo en la remodelación del estadio Coruco Díaz. En entrevista, el presidente de dicha agrupación, Pedro Martínez Bello, dijo que derivado al juicio político que presentaron los diputados del Congreso de la Unión, los litigantes le solicitaron a la legisladora Rosalina Mazzari a que diera a conocer a este gremio las principales causales para que los diputados locales pudieran ratificar y darle trámite a la solicitud del juicio político. Detalló que el próximo miércoles sostendrán una reunión con la legisladora priista para que pueda otorgar los principales motivos, entre los que se destaca la omisión para el rescate de las dos personas quienes fallecieron a causa del socavón que se registró en la autopista México-Acapulco, a la altura de la colonia Chipitlán, hechos ocurridos el pasado 12 de julio. No obstante, el líder de los juristas afirmó que los legisladores locales tienen hasta este lunes para ratificar la solicitud de sus homólogos federales, además de que tendrán un lapso de 30 días para analizar si este es procedente o no, ya que los diputados federales tendrán un tiempo de 3 días de su ratificación para ofrecer las pruebas suficientes y no se ha desechado el juicio político en contra del gobernador Graco Ramírez Abreu. Es de recordar que el pasado viernes los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional solicitaron iniciarle juicio político al gobernador Graco Ramírez por los hechos ocurridos en el socavón suscitado en el Paso Express del 12 de julio. Para Noticieros del Regional, Eric Abraham. Y bueno, también es importante darle a conocer que la bancada parlamentaria del Revolucionario Institucional está prometiendo, imagínese usted, lo que no hizo en 2 años, pretende hacerlo ahora. En 1 año será una bancada crítica en esta legislatura, por supuesto en contra del gobierno del Estado. Para el último año de la 53ª legislatura, la bancada del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso local será una oposición constructiva, pero muy crítica. Así lo dijo el nuevo coordinador parlamentario, Mario Chávez Ortega. Desde ahora precisó que la bancada priista levantará la voz para señalar sin ningún temor lo que se esté haciendo de manera inadecuada en el Poder Ejecutivo y al interior de la propia Cámara de Diputados. Asimismo, el coordinador de la bancada priista dio a conocer que los integrantes del G10 han empezado a dialogar respecto a empujar una eventual renovación de la mesa directiva y la junta política en el tercero y último año de la 53ª legislatura local. El último año de esta legislatura iniciará el próximo 1 de septiembre. A partir de ese momento iniciará la cuenta regresiva del periodo de los actuales diputados locales. Para Noticieros El Regional, Minerva Delgado. Bien, y con esto hacemos la primera pausa comercial. Estamos transmitiendo en vivo en Noticieros El Regional. El Poder Legislativo de Morelos garantiza un marco legal, moderno y justo que es base del desarrollo estatal. Las diputadas y los diputados muestran cada día su claro compromiso con los intereses superiores de los morelenses. La 53ª legislatura es fuente de gobernabilidad, progreso, armonía y paz social en un estado fuerte y próspero. Diálogo y compromiso. Congreso del Estado de Morelos. En tan solo 100 días en el gobierno amigo de Jutepec, logramos reactivar y equipar con motopatrullas el módulo de seguridad de CIVAC y vamos a poner en marcha 15 más para que la policía llegue a tiempo a todos los rincones del municipio. En estos 100 días aplicamos la prueba del alcoholímetro a casi 8.000 conductores, logrando que 8.000 familias llegaran a casa sanos y salvos. En 100 días, entregamos uniformes nuevos a los elementos de la Policía de Tránsito para dignificar a la corporación y que brinden un servicio de calidad y con respeto a los derechos humanos de nuestros ciudadanos. En los primeros 100 días, recuperamos y rehabilitamos patrullas, motopatrullas, ambulancias, camiones de bomberos y vehículos de protección civil, triplicando el parque vehicular para labores de seguridad del municipio sin tener que invertir un solo peso en la compra de nuevas unidades. Pero sobre todo, logramos lo más importante, volver a ser amigos. Jutepec,
Gobierno amigo. Notaría número 5. Le damos seguridad jurídica a su patrimonio. Adjudicación, asociaciones civiles, cesión de derechos e hipotecas, con financiamiento, compraventa, constitución de sociedades civiles, cotejo de documentos, fe de hechos, mandato, radicación de sucesiones, sociedades mercantiles. Notaría número 5. Hidalgo número 3, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos. 314-0544. Con más de 60 años de tradición, el Hotel Posada del Teposteco es su mejor opción para pasar un momento de descanso y relajación. Alberca climatizada, temazcal, biblioteca, 2 salas de juntas con equipo a su disposición. Además del restaurante, el cual está abierto los 365 días del año. Hotel Posada del Teposteco. Contamos con 22 habitaciones con el mayor confort. Gracias a su excelente ubicación, le permite tener una vista excepcional del Valle de Tepoztlán. Hotel Posada del Teposteco. Paraíso número 3, Barrio San Miguel. Tepoztlán, Morelos. 101-1600. En el regional somos Análisis. La propuesta informativa del regional te ofrece una perspectiva periodística con trascendencia y análisis. Los acontecimientos más relevantes del estado, las mejores plumas y el respaldo de los medios electrónicos como radio y televisión. Todo en el mismo lugar. www.elregional.com.mx. El regional, el prestigio de la palabra escrita. El Poder Legislativo de Morelos garantiza un marco legal, moderno y justo que es base del desarrollo estatal. Las diputadas y los diputados muestran cada día su claro compromiso con los intereses superiores de los morelenses. La 53ª legislatura es fuente de gobernabilidad, progreso, armonía y paz social en un estado fuerte y próspero. Diálogo y compromiso. Congreso del Estado de Morelos. Continuamos en Noticias del Regional. Le informo que el Congreso del Estado pretende violentar la autonomía universitaria. Esto lo dice el rector Alejandro Vera Jiménez tras el intento por ser llamado a comparecer ante el Pleno Legislativo para que dé a conocer la situación financiera por la que está atravesando la máxima casa de estudios. Esto fue una calificación que hizo tras calificar la decisión de los diputados de llamarlo a comparecer. Mencionó que es una decisión autoritaria y un retroceso por intentar violentar el Estado de Derecho y la vida democrática de Morelos por instrucciones del gobernador Graco Ramírez y también de su hijastro y presidente del PRD, Rodrigo Galloso Cepeda. Refirió que esta es una violación que está haciendo a la autonomía, que no tiene precedentes en la historia de la democracia en el Estado, porque la situación que se ha estado generando en torno a el intento de los diputados del Congreso del Estado de un grupo que es el del PRD. Por esta razón comentó que es una situación tan grave como el mandar llamar a rendir cuentas al rector luego de que dijo: yo no soy una autoridad nombrada o electa por ellos, sino por el Consejo Universitario. Vera Jiménez mencionó que esta acción es un ejemplo más del autoritarismo con el que se conducen los diputados integrantes de esta diputación permanente, que el 4 de agosto pasado aprobaron el acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno para llamarlo a que comparezca. Esperaría, dijo, que rectificaran esta decisión. En ese sentido, anunció que a mí no me han notificado, lo sé por los medios, y esperaría que fueran prudentes y no se extralimitaran en sus funciones, como ya lo han señalado algunos otros diputados, que no violenten la autonomía universitaria ni las relaciones que deben de tener con todas las instituciones que forman parte de Morelos. Finalmente rechazó que él se niegue a informar sobre las finanzas de la UAM, porque esta institución es de las más auditadas y vigiladas por la Federación y el Estado, así como por auditores externos. Sin embargo, lo que se pretende es hacer creer a la sociedad que se está negando a transparentar los recursos, algo que por demás es falso, pero que es parte de esta actitud de gobierno, de la nueva visión para seguir frenando el rescate financiero de la máxima casa de estudios. Esto fue lo que dio a conocer el rector de la UAM, el doctor Alejandro Vera Jiménez. El presidente de La Masa y la Tortilla en Morelos, Antonio Vázquez Quesada, reveló que han cerrado hasta el momento 40 negocios en los últimos meses por inseguridad, y también denunció la competencia desleal de cuando menos el 50% de los comercios irregulares que están en diferentes puntos del estado. En el primer
En el primer semestre del año han cerrado aproximadamente 40 tortillerías por inseguridad y por el crecimiento en un 50% del comercio informal, reveló el presidente del Consejo de la Masa y la Tortilla, Antonio Vázquez Quesada. En entrevista informó que la mayoría de los establecimientos que han bajado sus cortinas se ubican en la zona sur y surponiente del estado, así como en el municipio de Temisco. Dijo que los afiliados se quejan de los delitos del cobro de derecho de piso y asaltos, así como la falta de operativos de la delegación de la Profeco y de las áreas de protección civil de los municipios para regular el comercio informal. Por lo anterior, pidió a los alcaldes ser responsables para realizar las inspecciones en las colonias populares donde prolifera la venta de este producto en motocicletas. Finalmente, el líder empresarial pugnó porque avance la iniciativa de ley del Congreso del Estado para regular la venta de tortillas. Sin embargo, dijo, esta solo ha pasado de una mano a otra y los diputados no han atendido nuestro llamado. Para Noticieros El Regional, Guadalupe Flores. Y bueno, pues también le comento de la situación que se ha estado generando por parte de esta, pues la venta irregular, clandestina, pero también con la complacencia de las propias autoridades estatales y municipales en torno a esta afectación de los integrantes de la masa y la tortilla que se ha generado en los últimos años, pero que se ha incrementado de manera alarmante en los últimos meses. Hacemos una pausa, regresamos, estamos transmitiendo en vivo en Noticieros El Regional. El Poder Legislativo de Morelos garantiza un marco legal, moderno y justo que es base del desarrollo estatal. Las diputadas y los diputados muestran cada día su claro compromiso con los intereses superiores de los morelenses. La 53ª legislatura es fuente de gobernabilidad, progreso, armonía y paz social en un estado fuerte y próspero. Diálogo y compromiso. Congreso del Estado de Morelos. En tan solo 100 días en el gobierno amigo de Jutepec, logramos reactivar y equipar con motopatrullas el módulo de seguridad de CIVAC y vamos a poner en marcha 15 más para que la policía llegue a tiempo a todos los rincones del municipio. En estos 100 días aplicamos la prueba del alcoholímetro a casi 8,000 conductores, logrando que 8,000 familias llegaran a casa sanos y salvos. En 100 días, entregamos uniformes nuevos a los elementos de la Policía de Tránsito para dignificar a la corporación y que brinden un servicio de calidad y con respeto a los derechos humanos de nuestros ciudadanos. En los primeros 100 días, recuperamos y rehabilitamos patrullas, motopatrullas, ambulancias, camiones de bomberos y vehículos de protección civil, triplicando el parque vehicular para labores de seguridad del municipio sin tener que invertir un solo peso en la compra de nuevas unidades. Pero sobre todo, logramos lo más importante, volver a ser amigos. Jutepec, gobierno amigo. Notaría número 5. Le damos seguridad jurídica a su patrimonio. Adjudicación, asociaciones civiles, cesión de derechos e hipotecas, con financiamiento, compraventa, constitución de sociedades civiles, cotejo de documentos, fe de hechos, mandato, radicación de sucesiones, sociedades mercantiles. Notaría número 5. Hidalgo número 3, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos. 314-0544. Con más de 60 años de tradición, el Hotel Posada del Teposteco es su mejor opción para pasar un momento de descanso y relajación. Alberca climatizada, temazcal, biblioteca, dos salas de juntas con equipo a su disposición. Además del restaurante, el cual está abierto los 365 días del año. Hotel Posada del Teposteco. Contamos con 22 habitaciones con el mayor confort. Gracias a su excelente ubicación, le permite tener una vista excepcional del Valle de Tepoztlán. Hotel Posada del Teposteco. Paraíso número 3, Barrio San Miguel. Tepoztlán, Morelos. 101-1600. En el Regional somos Análisis. La propuesta informativa del Regional te ofrece una perspectiva periodística con trascendencia y análisis. Los acontecimientos más relevantes del estado, las mejores plumas y el respaldo de los medios electrónicos como radio y televisión. Todo en el mismo lugar. www.elregional.com.mx. El Regional, el prestigio de la palabra escrita. El Poder Legislativo de Morelos garantiza un marco legal, moderno y justo que es base del desarrollo estatal. Las diputadas y los diputados muestran cada día su claro compromiso con los intereses superiores de los morelenses. La 53ª legislatura es fuente de gobernabilidad, progreso, armonía y paz social en un estado fuerte y próspero. Diálogo y compromiso. Congreso del Estado de Morelos.
Ya se encuentra listo nuestro compañero y amigo Francisco Rendón con la información policiaca, el otro Morelos. Muy buenas noches. Para informar que este fin de semana se registraron dos certeros homicidios en el municipio de Temixco. El primero ocurrió a las 23:20 horas y fue estos en el camino a la carretera de la colonia Santa Úrsula. En ese lugar fue encontrado el cadáver de un hombre quien presentaba heridas producidas por arma punzocortante. El cadáver fue enviado al forense que le ha desconocido. Asimismo, se reportó que a las 22:20 horas sobre la avenida Amates, esto en la colonia Santa Mónica del mismo municipio de Temixco, fue localizado el cadáver de un hombre de aproximadamente 35 años de edad. Él habría participado en una riña callejera y luego de haber sido atacado a golpes, sus verdugos también lo asesinaron a machetazos, por lo que los servicios policiales acudieron a hacer levantamiento del cadáver, el cual fue enviado al forense donde permanece en calidad de desconocido. Ya suman 10 los taxistas asesinados en los últimos días, ya que este fin de semana en el municipio de Quintenango fue localizado el cadáver del taxista Salvador N. de 67 años de edad, vecino del mismo lugar, y es que de acuerdo con los informes policíacos, el trabajador de volante hacía sitio en las afueras de una tienda de autoservicio ubicado en el centro de Jojutla, cuando fue abordado por dos sujetos quienes le pidieron que lo llevara a la comunidad de Nexpa, centro de Quintenango. Al llegar, lo comenzaron a golpear hasta bañarlo en sangre y dejarlo inconsciente. Luego de ello, lo dejaron tirar en la vía pública para escapar a bordo del taxi. El taxista fue localizado por policías municipales, quienes pidieron una ambulancia para que lo trasladaran a urgencias del Hospital General de Jojutla, donde lamentablemente dejó de existir. Más tarde, el taxi que le fue robado a este conductor fue localizado en una terracería de la comunidad de Liguerón, por lo que fue por ejecución de la gente del Ministerio Público. Ya suman 328 los ejecutados del crimen organizado, ya que a las 14:35 horas, dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta ejecutaron con disparos de arma de fuego en repetidas ocasiones a Ismael Esteban N., de 31 años de edad. Lo atacaron justo cuando caminaba sobre la carretera que va de la comunidad de El Puyeca hacia Jojutla, esto a la altura de la travesería de la calle 10 de Abril, en el poblado de Sosocotla, muy cerca del balneario Apotla. Al lugar acudieron los servicios de emergencia, pero no pudieron hacer nada, ya que el hombre había dejado de existir. Cabe mencionar que en el lugar se montó un fuerte dispositivo de seguridad por parte de elementos policíacos, pero no lograron la atención de los presuntos sicarios motorizados. La Fiscalía del Estado dio a conocer que elementos de la Policía de Investigación Criminal llevaron a cabo cuatro sorpresivos cateos en dos municipios de la zona oriente, y es que fue en Temuac y en Tetela del Volcán, donde iban con la intención de detener a los asesinos de cuatro famosos gruperos que fueron ejecutados a bordo de una camioneta Ford Escape en febrero pasado en la comunidad de Cahuasco. Sin embargo, los elementos policíacos, al ingresar a un primer domicilio ubicado en el barrio de San Bartolomé, del poblado de Hueyapan, en el municipio de Tetela del Volcán, capturaron a varias personas. De igual forma, catearon otras casas en el barrio de San Juan, del poblado de Huazulco, municipio de Temuac, donde aseguraron a otros individuos. En total fueron detenidos cuatro personas: Rogelio N., de 36 años de edad, Evelia N., de 34 años, Angélica Andrea, de 24 años, y un joven de 14 años de edad, a quienes les decomisaron un rifle de asalto, fusil AR-15, así como un arma de fuego tipo escuadra, más de 378 cartuchos útiles, una báscula gramera y una bolsa con marihuana. Así que los detenidos quedan a disposición de la Fiscalía de Narcomenudeo para su investigación. Y finalmente, elementos de la Policía de Investigación Criminal ya buscan en el municipio de Jutepec a un irresponsable capo del volante, ya que conducía una camioneta blanca pick-up de la marca Chevrolet sobre la avenida 20 de Noviembre en la esquina de Benito Juárez de la colonia Tamanchán. Él iba en dirección hacia la colonia Tamanchán. Sin embargo, en ese lugar, un joven se desplazaba a exceso de velocidad a bordo de una bicicleta. Al parecer no le funcionaban los frenos y se impactó de lleno contra la camioneta. Del fuerte impacto, el joven lamentablemente perdió un brazo, se le amputó del golpe y resultó malherido. Fue auxiliado por paramédicos de la central de emergencias IVA, quienes lo trasladaron al Hospital General, pero lamentablemente ya no llegó debido a que en el trayecto justo a la altura de la tienda Sam's dejó de existir. Por lo pronto, al lugar de los hechos acudieron los servicios periciales para hacer levantamiento del cadáver de este ciclista que permanece en calidad desconocido. Mientras tanto, el CAFRE ya es buscado por autoridades judiciales. Informó Francisco Rendón. Bueno, le doy a conocer que ha detectado ya en la Dirección de Protección Civil del municipio de Cuernavaca otra toma clandestina que se encuentra ubicada a un costado de las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Personal de Protección Civil del municipio de Cuernavaca clausuró una toma clandestina de diésel en el paraje conocido Montecristo, localizado entre Huitzilac y a un costado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en donde hallaron diversos bidones para guardar el combustible. De acuerdo con el director de Protección Civil de la capital morelense, Fernando Manrique Rivas, aseguró que derivado a una denuncia anónima, se alertó de una toma clandestina a los números de emergencia de Protección Civil de Cuernavaca. Sin embargo, al llegar al lugar de los hechos, realizaron el resguardo de la toma clandestina de combustible para posteriormente llegar al arribo de los empleados de Petróleos Mexicanos para que puedan realizar la clausura definitiva. En ese sentido, Manrique Rivas exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier tipo de olor o situación de alto riesgo que pudiera generar una toma clandestina de diésel o hidrocarburos, debido a que este producto podría generar una tragedia, por lo que estarán al pendiente de las denuncias ciudadanas. Para Noticieros El Regional, Eric Abraham. Y también les doy a conocer que al poner en marcha un módulo al interior del Ayuntamiento de Cuernavaca para agilizar diversos trámites, Eduardo Molina Avilés, secretario de Desarrollo Sustentable Municipal, dijo que esta es una política institucional donde se brindará atención a la ciudadanía, desde grandes empresas que traen inversiones hasta el ciudadano común y corriente en sus diferentes tipos de establecimientos, realización de obras, entre otros. En dicho módulo dijo que estará personal tanto de Desarrollo Sustentable, Protección Civil, como de la Dirección de Gobernación y ZAPAC, que a la par permitirá que quienes no se han puesto al corriente en el pago de servicios puedan hacerlo aprovechando la campaña de descuentos que permanecerá durante este mes de agosto. Esto se debe a que el Ayuntamiento de Cuernavaca esté interesado en apoyarlos de forma directa, donde se busca acabar con tanta burocracia. Por el contrario, dijo, hacerlos sentir que se está para ayudarlos y no para emprender acciones jurídicas o alguna cacería, puesto que se trata de que los cuernavacenses tengan confianza en el ayuntamiento y se les dé esa tranquilidad en sus diversas situaciones que atraviesan, ya sea en la otorgación de permisos o licencias de funcionamiento. Molina Avilés dijo que no hay nada como tener tu negocio y casa en orden, porque si vas a vender, traspasar, entre otras cosas, se debe de tener toda la documentación en regla, de ahí la importancia de que se les contribuya, se les apoye y respalde en torno a estas exigencias que están desde mucho tiempo ya solicitando los ciudadanos al gobierno de Cuernavaca, que encabeza el alcalde y exfutbolista profesional Cuauhtémoc Blanco Bravo. Y con esto llegamos al final de este espacio informativo, agradeciéndole el favor de su preferencia, por supuesto, mi estimadísimo Iván, en este inicio de semana, muchas gracias, mi querido gatito, muchas gracias, soy Gerardo Suárez, quien le invita para escuchar al mejor comunicador de Morelos, mañana a partir de la 1:00 p.m, Eolo Pacheco, que se la pasen de lo mejor, hasta mañana.